Pues yo creo que en general bastante bien. Creo que se nota que son profesionales y que han dedicado gran parte del verano o casi todo el verano a prepararse para llegar bien. Entonces, en general, creo que en líneas generales no puedo quejarme de ello. Creo que han venido en bastante buena forma y sin grandes problemas. Sí, en plan, esta semana realmente no tiene nada que ver. Aunque yo he hablado con ellos, he ido enviando los cuestionarios, he intentado saber lo máximo posible para mandar el trabajo estas semanas previas a la pretemporada y tener un poco ganado y aquí ya saber, ya conocerlos lo mejor posible. He dedicado esta semana en parte a dos objetivos: uno que es introducir un poco el ritmo de trabajo, tanto en pista con Alcoba, intentando poner objetivos tácticos y físicos juntos en las sesiones, como por otra parte, junto a Les Ríos, intentar conocer lo máximo posible las características de los jugadores, tanto musculares, neuromusculares, de resistencia, etcétera. Entonces, de esta forma vamos a intentar saber cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada jugador e intentar neutralizar unos y potenciar otros lo antes posible para que lleguen lo mejor posible a la primera jornada y luego consigamos su progresión para saber qué darle a cada jugador y no darle lo mismo a todos. Lo de joven o no, es cierto que es más joven que el año pasado, pero luego hay jugadores con 30, 32 años que están muy bien cuidados y muy bien trabajados desde jóvenes, que están perfectos, y gente con 25 que no también. Entonces, yo realmente lo que intento es tomar cada jugador como un jugador único, por así decirlo, testarle, ver cómo está en asimetrías, en fuerza, en déficit de una cosa, de otra, y más o menos crear una especie de mapa de riesgos. Es decir, ya tenga 30 o 22, intento ver cuáles son sus mayores problemas y virtudes, aunque sabemos que la edad es un factor de riesgo para las lesiones. Pero vaya, que intento tomar a todos como un jugador único y testarle de la misma forma, tenga 30 o 22, y ya veré luego cuáles son los puntos débiles y fuertes que debo potenciar o neutralizar. Hombre, lo que intentamos, sin ninguna duda, hay que intentar empezar siempre todas las temporadas muy cerca de nuestro estado óptimo de forma. Obviamente, en un formato de liga que competimos durante muchos meses seguidos, no podemos llegar en un pico de forma, por así decirlo, porque hay que competir durante muchas jornadas. Entonces, no es nuestro único objetivo llegar bien a victoria. Queremos intentar que todos los partidos estén a buen nivel, aunque a lo mejor en algunos podamos llegar un pelín mejor, en otros un pelín peor. Esa es la idea. Entonces, este año, sabiendo que empezamos con doble jornada, con tres partidos en 8 días, con más razón vamos a intentar llegar en nuestro máximo nivel para esa época, nuestro máximo nivel posible de forma, para intentar sumar lo antes posible 3 victorias en prácticamente una semana. Sin duda hay una parte que se ve afectada, que es el trabajo de resistencia, porque este año vamos a necesitar unos valores de consumo de oxígeno, de potencia aeróbica, eficiencia aeróbica, diferentes capacidades de resistencia, capacidades físicas, que tienen que estar a un nivel superior. Es cierto que en el pasado ya lo hacíamos, porque puede ser que en un partido necesitemos de ese ritmo o que el equipo rival nos imponga su ritmo. Entonces, el año pasado ya hacíamos trabajo en esa línea, pero este año tiene que ser mucho más protagonista. Luego hay otros trabajos como el trabajo de fuerza, el trabajo de prevención de lesiones, de compensación de asimetrías, etcétera, que se puede ver en parte afectado por meter más trabajo de resistencia a diferentes capacidades o esfuerzos, pero no tanto como el trabajo de resistencia. En pista tiene que haber más trabajo de ida y vuelta, de series prolongadas con alta intensidad, ese tipo de cosas que nos permitan luego jugar a un ritmo alto y a muchas posesiones por partido de forma cómoda. Con ellos intentar lo mismo en cuanto han fichado e intentar que cuando vengan tengan parte del trabajo que están haciendo aquí los jugadores, que tengan algo parecido a ellos en sus ciudades y que cuando vengan no haya ningún problema ni noten mucho la diferencia. En cuanto vengan les intentaré testar igual que a ellos, conocer puntos fuertes, débiles, puntos débiles para las lesiones, etcétera.